El proyecto que presentaremos utiliza un sensor ultrasónico para medir distancias hacia objetos cercanos. El rango es de 2 centímetros hasta 4 metros. En la imagen se muestran los dispositivos que se requieren, incluyendo el módulo ESP12E, un display OLED SSD1306 y un sensor ultrasónico HCSR04. En el diagrama se muestran las conexiones entre los tres dispositivos. El sistema se alimenta primeramente a través del cable micro USB. Aquí observamos el equipo listo para funcionar y realizar las pruebas de laboratorio. El objeto debe ser sólido y con superficie lisa para reflejar adecuadamente las ondas ultrasónicas del sensor. Ahora veamos la parte de programación del proyecto. Es necesario tener lista la carpeta del proyecto. Los archivos los encuentra en la descripción que acompaña a este video. Damos doble clic sobre el archivo fuente para abrirlo en el IDE Arduino. Aquí podemos examinar las líneas del programa fuente. Antes de compilar, siga las instrucciones que se muestran en esta pantalla. Este procedimiento es el mismo para cualquier otro proyecto que desarrollemos en el IDE Arduino. Ahora compilamos y subimos el programa ejecutable al microcontrolador. Desde el emulador de terminal del IDE podemos observar las mediciones del sistema en tiempo real. Las pruebas directamente en el sistema las realizamos acercando y alejando un objeto y observando la medición en el display. La precisión en la medición es de aproximadamente un 2%.